al 100 que está dando el motor. Y sin batallar solo te pasa, en ojos de otro planeta, alguien llámele a la NASA. Ese peso a favor que inclina la balanza, corre como puedas que los disparos te alcanzan. Por más que buscan no hay algo en el normal, un buen punto que salió otro mexicano original. Saca ese animal que solo subs conocían, es temporada de haters, empieza la cacería. Muy apenas te defiendes de esto y eso que entrenas, ya llegó tu maestro, el sensei Rame Cadenas. No le tan cookie, deja más traumas que lo que hizo Chucky. Y es hora de otro video, mamalo un Suki. Se ataca, no da tiempo ni de respirar. Si el otro equipo parece que se los tragó el radar, es hora de empezar, mejor ponte a empacar. Que de tanto bullying no querrás ni regresar ni hablar. Es para que aprenda a respetar, que aunque muchos empezaron no pudieron ni llegar al nivel de esos que defienden al cuartel. Si ya más de uno ha intentado ser como él, se desata en contra de los que lo hacen pirata. Tratan ser originales y resultan pata. Que cale, si ya saben que aquí todo se vale, para que lo intentan como quieran y les sale. No pinches mames, ¿por qué, güey? ¿Por qué me meten con...? ¿Cómo ver que ese chamaco logró ser nivel 13 si es una bestia? No lo entiendo, de mí se comprende porque soy nivel 2, güey. Pero ese verga, ¿por qué? ¿Cómo nivel 13 y es un animal, güey? No mató nada. Para que aprenda a respetar. Es el Snoopy Food. Ya se la saben, va. Es temporada de haters, así que póngase al tiro. Dicen que está dando el motor y sin batallar solo te pasa. En ojos de otro planeta, alguien llámele a la NASA. Ese peso a favor que inclina la balanza, corre como puedas que los disparos te alcanzan. Por más que buscan no hay algo en el normal, un buen punto que salió otro mexicano original. Saca ese animal que solo subs conocían, es temporada de haters, empieza la cacería. Muy apenas te defiendes de esto y eso que entrenas, ya llegó tu maestro, el sensei Rame Cadenas. No le tan cookie, deja más traumas que lo que hizo Chucky. Y es hora de otro video, mamalo un Suki. Se ataca, no da tiempo ni de respirar. Si el otro equipo parece que se los tragó el radar, es hora de empezar, mejor ponte a empacar. Que de tanto bullying no querrás ni regresar ni hablar. Es para que aprenda a respetar, que aunque muchos empezaron no pudieron ni llegar al nivel de esos que defienden al cuartel. Si ya más de uno ha intentado ser como él, se desata en contra de los que lo hacen pirata. Tratan ser originales y resultan pata. Que cale, si ya saben que aquí todo se vale, para que lo intentan como quieran y les sale. No pinches mames, ¿por qué, güey? ¿Por qué me meten con...? ¿Cómo ver que ese chamaco logró ser nivel 13 si es una bestia? No lo entiendo, de mí se comprende porque soy nivel 2, güey. Pero ese verga, ¿por qué? ¿Cómo nivel 13 y es un animal, güey? No mató nada. ¿Qué onda, banda? Sean bienvenidos a un stream más de Far Cry Primal. Vamos a ver qué tal los va, señores. Empezamos cargando la partida para comenzar a conquistar, pues, nuevas aldeas, señor Richards. A ver qué tal con este desmadre de la conquista de aldeas, porque la verdad es que me hace falta bastante. Esto de conquistar aldeas sirve muchísimo, sobre todo para poder tener nuevos puntos de viaje rápido, ¿no? Para poder pasar un poco más rápido la campaña. Recuerden que la campaña de este juego la van a poder encontrar en mi canal Rame Cadenas GP, ¿ok? En mi canal Rame Cadenas GP estoy subiendo esta campaña y voy a estar subiendo todas las campañas de todos los juegos, así que les recomiendo que si les interesan las campañas, pues vayan y lo chequen, ¿ok? Si estás viendo este video resubido en YouTube, abajo en la descripción va a estar el link de mi página, de mi canal Rame Cadenas GP.
Si lo estás viendo en Twitch, pues bueno, puedes checar, escribir en YouTube, nada más en el buscador Rame Cadenas GP y te va a salir sin ningún problema, ¿ok? Voy a estar mandando saludos por Twitter. Todos los comentarios, solamente voy a leer comentarios por Twitter, ¿ok? Entonces, si me quieres decir algo, si quieres comentarme algo, platicarme, si quieres que te mande saludos, etcétera, etcétera, tiene que ser por Twitter y tienes que seguirme en Twitter. Mis redes sociales van a estar aquí abajo en el link de... Perdón, aquí abajo, si me estás viendo desde Twitch. Y si estás viendo el stream resubido en YouTube, pues también va a estar abajo en la descripción para un siguiente stream que haga, ¿no? Para que ya estés enterado y para que me sigas en mis redes sociales. En este caso, les repito, voy a estar mandando saludos a las personas solamente por Twitch, ¿ok? También voy a estar leyendo los mensajes de Twitch y todo, ¿ok? Vamos a trabajar en esta ocasión con puro Twitch. Bueno, primero vamos a ver creación. Tenemos algunas cosas por aquí. Algunas cosas abiertuquis. A ver. Estas cosas ya las puedo mejorar, pero francamente estos fragmentos enloquecedores y este cinturón de cazador no me interesa mucho. Lo que más me interesa es esto. Arcilla del norte. Tenemos que ir al norte a conseguir arcilla para mejorar este garrote a dos manos. Pero bueno, el objetivo principal de este video, más bien de este stream, es conquistar estas cosas. Estos puestecitos hay que conquistarlos. Pero vamos a tratar de conquistar, bueno, este pues ya tiene uno cerca. Es que son muchos, son muchísimos. Vamos a tener a empezar conquistando este de acá, ¿sí? Para pues estar cerca de estas misiones, ¿no? Bienvenido a la banda Hiram 2015, Shigiran, Hiram. Ok, viaje rápido por acá. Supongo yo que ya se ve el stream, ya se ve todito el pedo, sin ningún problema. Ok, bueno, recuerden, voy a estar mandando saludos y leyendo los comentarios por... Espérense, voy a dormir. Por Twitter, así que lo único que tienes que hacer es ir a mi perfil de Twitter y seguirme y escribirme lo que quieras. Pensé que había una cama aquí, güey. O sea, de verdad, pensé pendejamente que había una fucking cámara. Bienvenido a la banda, a ver quién... A ese verga ya, es la segunda vez. No empiecen con sus mamadas de estarse que me sigues, no te sigo. Me sigues, no te sigo, nada más para aparecer en la pantalla. Johansson, bienvenido a la banda. Johansson, motherfucker. Piedra del sur rara. Roca del sur. Capitán Fab Fab, bienvenido a la banda. Ok, recuerden, todas las personas que me sigan, las nuevas, es que no puedo andar por ahí ahorita, no puedo salir ahorita en este momento porque... Aquí está la cama, descansar. Sí, porque es de noche y de noche recuerden que hay muchas bestias. Bienvenido a la banda Kaliski. Kaliskai, más bien, Kaliskai. Bueno, vamos a abrir Twitter aquí en el celular para ir leyendo... pues todos los comentarios que tengan, ¿no? Bienvenido a la banda Necoc. Necoc 17, algo así. Arquelios, bienvenido a la banda. Bueno, empezamos leyendo y mandando algunos saludillos, a ver. Por aquí, Alexis Sánchez, a ver, bienvenido a la banda, Juan. Ok, Alexis Sánchez me está diciendo que si esperé que Al Capón terminara su stream o es magia de los Illuminati. Pues yo creo que es magia de los Illuminati porque yo no esperé nada ni estaba enterado. Pues Aldo, bienvenido a la banda, ni estaba enterado que Al Capón estaba haciendo stream. Ok, saludos a Andrés Reyes, que aquí anda mandando ya mensajitos por Twitter. También saludos a Shadow Lucario 66. Ok, Shadow Lucario 66, Shigina. Sony, bienvenido a la banda. Perdón, bienvenido a la banda, no mames, saludos, cabrón. Estoy leyendo mensajes de Twitter y estoy bienvenido a la banda, ¿no? Como si fuera una notificación ahí en la pantalla del stream. Bueno, recuerden, por cierto, les recuerdo que las personas nuevas, los nuevos seguidores, van a estar apareciendo en la pantalla, así como acaba de aparecer este compadre Adrián, bienvenido a la banda. Y también las personas que hagan donaciones. Uy, un perro salvaje, espérense, voy a agarrar esto. También las personas que hagan donaciones, órale, cabrón, quítate, van a estar apareciendo en la pantalla igual y va a aparecer tanto su nombre como la cantidad que hayan donado. Y también un mensajito por ahí si quieren. Johnny Alcala, bienvenido a la banda.
También algún mensajito por ahí si quieren dejar, no sé, que los demás lean, un mensaje que quieren que todo el mundo lea, pues ahí está. Bienvenido a la banda Rafaelikin, Rafaelikin, Matt Vegan. Ok, estamos en el norte, aquí es donde está la arcilla que necesito. Regentaleag, Regentaleag, Taleag, Taleigo. Es como la talega renegada, güey. Bueno, así suena, no sé si es lo que quiso dar a entender, pero pues así suena ese desmadre, ¿no? Empacá, venadito, papau, chivo expiatorio, no mames, me esquivó, güey. Lex Nico, bienvenido a la banda. Órale, cabrón, esta no me la esquivas, perra. Bienvenido, Osil Milo. Welcome to the banda, Madfagan. Ok, vamos a ver cuántos años voy a tardar en llegar hasta ese campamento, porque todo este desmadre, la verdad es que eso de estar leyendo los mensajes y todo ese pedo, pues quita un poco de tiempo, ¿no? Pero pues hay que hacerlo, ¿por qué? Pues porque quiero compartir momentos agradables con ustedes. Para eso estoy aquí, güey. ¡Ay, no vengas por mí! ¡Hijo de perra! ¿A dónde, papau? ¡No huyas, cobarde! Es que se quitó la flecha de incendiaria, ¿eh? O sea, estaba en llamas el perro asqueroso. Bueno, el venado asqueroso o el alce. Es un alce, güey, no es un venado, es un alce. Se lo voy a perseguir hasta el fin del mundo al desgraciado, ¿eh? Hijo de la chingada, se me está yendo, cabrón. Ven para acá, putito, no huyas, cobarde. Es marica. ¡Entos! ¡Killed in action! Ahora, ¿por qué tanta... amachada? O sea, ¿por qué tan amachado de a huevos querer matar al puto alce? Pues porque necesito la piel de este verga. Pedro Sony, bienvenido a la banda. Por ahí también alguien se me pasó. Se me pasó alguien que no le mandé saluditos. No le di su bienvenida. Arcilla, aquí está. Arcilla del norte. Exacto, esto es lo que necesito. Justamente lo que necesito para mejorar el mazo pedorro. Jefe maestro, le gusta el chile. Bienvenido a la banda, no mames. Oye, ¿qué es eso? Ah, es un mamut, güey. Es un mamut chiquitito. Quería volar. Intentaba y no podía volar. Max GG14, bienvenido a la banda. Por cierto, puedo montar mamuts, pero chiquitos, güey. Este pinche mamut no está nada chiquito. Un puto mamut gigante, cabrón. Chitita 10, bienvenido a la banda, Chitita. Vamos a ver si puedo montar este mamut. Alguno de estos tal vez pueda, güey. Fakuk2456, bienvenido a la banda. A ver si puedo montar este verga. Si no, me va a hacer mierda. No puedo. No puedo, está muy grande. Es que solamente puedo montar los mamuts chiquitos, güey. Miren, una piel de... ¿De qué? Piel de tigre, dientes de sable. Los mamuts lo mataron, güey. Pero es que nada más, no mames. Es que también solo al puto dientes de sable se le ocurre atacar un mamut, güey. El solito, o sea, no mames. Los pinches mamuts son los reyes. Eran los pinches reyes de la era prehistórica, pues. Aquí está, montar. Ahí está, montamos nuestro querido mamut chiquitito. Ok, vamos a llegar. Hey, aquí está la base. Vamos a entrar con todo y puto mamut, cabrón. Oye, ¿no se supone que aquí está, güey? Chale, a ver. Entonces, ¿no será que hay una puerta secreta por abajo? O sea, es como un túnel, ¿no? Porque no encuentro la entrada, carajo. Ya estoy en el lugar de los hechos, pero no encuentro por dónde entrar. Ah, su madre. Presiento que no voy a poder utilizar el mamut. De nada me sirve traer un pinche mamut, cabrón, si no puedo entrar. Lleva la fregada. Bienvenido a la banda, Joaco. Bienvenido. A ver, por acá debe de haber una entrada secreta o algo así por el estilo. ¡Ay, no te saltes! El mamut chiquitito. Eso de que quería volar es una metáfora. Alep SM, bienvenido a la banda. No, en serio no tengo idea, ¿eh? O sea, no tengo ninguna idea. ¿Y cómo carajos entrar? Tengo ganas de tirar el mamut que se caiga, güey. Me caí con todo y mamut, cabrón. Me hice mierda. Por puto, güey. Por puto me hice mierda. O sea, neta.
por malo, cabrón. El karma instantáneo, karma instantáneo. Por malo, por querer que el mamut se matara, me maté yo. También se mató el mamut, pero me maté yo, güey. O sea, es lo que no quería. Vamos a ver en Twitter qué dice la gente por aquí. Saludos a Sony, ya lo saludé, güey. Saludos también a Luigi. Saludos a Michael Ortiz. Hola, Michael. Ramexito dice, prefunta. No, es como que prefunta si detengo el stream con el botón de parar, te paras en la vida real. No mames, ya deja de hablar mamada, Shadow Luke. Shadow Lucario, güey, como que la droga te está haciendo mal. Bienvenido a la banda, Rodolfo. Salúdame, Ramek, dice Josecito. ¿Qué onda, papi? Saludos. Saludos a Demotita. Kenshi, bienvenido a la banda. Saludos a Juan José. Diego Adrián, también. Saludos hasta Zacatecas. Venga, Dieguito. Ok, bueno, continúo con este pedo. Creo que quedé cerca de la entrada. Bueno, no de la entrada, porque la entrada nunca la encontré, pero sí quedé cerca de la aldea a la que quiero entrar. Carajo, es un te... Ah, no mames, un diente de sable, güey, ya me voy. Ya me voy, yo no quiero problemas con los dientes de sable ahorita. Son muy cabrones de matar, ¿eh? Son muy, muy cabrones de matar los dientes de sable y la verdad es que no tengo ganas de meterme en pedos serios. ¿Dónde está la entrada? Por favor. Necesito que un Illuminati me diga, ¿sabes qué? Aquí está, güey. Aquí hay algo... Ah, ok, es para entrar el gancho, es para agarrarme del gancho. Creo que aquí es donde me maté, ¿no? Bienvenido a la banda, Servín T. Oye, ¿en serio dónde está la entrada? Es que eso es lo que me caga, cabrón. A ver, el mapa tiene que decir, bienvenido Cristian Juárez. Captura este puesto. No dice nada en la información. No dice absolutamente nada en nada, güey. O sea, la entrada está aquí. Aquí está la entrada. A ver. Eso tiene facha de ser una entrada. Vamos a encender una de estas. Perfecto, porque acaba de estar muy oscuro. Excelente. Excelente. Esta es la entrada. Estoy 100% seguro de que sí. Ya me vieron. Quémate, perra. Si te estás quemando, ¿no te estás quemando, güey? Mames. Aviso, se alarmó a los enemigos cercanos. Me lleva la fregada. Todo por entrar como Juan por su casa, cabrón. Bienvenido, José. Bienvenido. Muérete. Muérete, motherfucker. No me envenenes, cabrón. No me envenenes, putito. ¿Me maté? Este también está muerto, venga. Ya, de nada sirve desactivar la alarma si ya... Todo el planeta fue alertado, güey. ¿A dónde, papá? Venga, acá hay otro. Vale, compadre, vamos a curarnos porque presiento que se va a venir toda la banda. Dagobaz, bienvenido a la banda, Dagobaz. Dagobazito. A ver, aquí. Bienvenido, Dava. Dava 512, bienvenido. Para acá, compadre. Ven para acá. ¿Quieres guerra? Guerra te voy a dar. Ok, hay que curarnos. Hay que curarnos porque andamos muy heridos. Acá hay otro enemigo, ya lo vi. Creo que él también ya me vio. Creo que fue mutuo el desmadre, ¿no? Vamos a curarnos las otras dos rayitas que me quedan. Ahí está. Base controlada, venga. It's mine, motherfucker. Ok, tenemos otro puesto más completamente controlado. Puesto de cueva Tuarsha. Población Winja aumentada. Luis Alfredo, bienvenido a la banda. ¿Qué pedo, Winja? Ok. Bueno, vamos a ver... Vamos a tratar de saquear unos cuantos cuerpecitos por aquí. Benito Camelo, no mames. Benito Camelo, bienvenido. Miren un... No mames, un lobo, ¿eh? Ah, miren una puerta secreta. A ver. Fíjense. Déjenme pasar. Ahí está.
se la llevó el tiburón, el tiburón. No pare, sigue, sigue. Tiburón, 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 tiburón. Aquí está, esto es lo que estaba buscando precisamente, escondite de recompensas. A ver si hay alguna recompensa por aquí. Arcilla del Norte, 10. Excelente, las necesito todas, güey. Necesito, ya tengo 15. Me hacen falta 5 más nada más. 5 más para tener las 20 arcillas que necesito. Para poder tener ese desmadre, ¿no? Del el mazo a dos manos completito. Ok, ¿qué más? No hay nada más interesante. Entonces, vámonos de aquí. Vamos a seleccionar otra de estas aldeitas. Por acá. Ah, su madre, pues creo que voy a tener que caminar hasta acá, ¿eh? Voy a tener que caminar bastante el día de hoy. Creo que la salida es por acá. No, no, no sé por dónde es la salida. Aquí está. Esta es la salida, venga. Muy bien, vamos a apagar esto. Listo, apagado. Y sacamos nuestro querido arco. A ver, ¿será que puedo agarrar uno de estos mamuts? A ver si son mamuts chiquititos, güey. No, este mamut es muy grande. No lo puedo agarrar, no lo puedo dominar. Ok, son amigos, son aliados. Ok, bueno, voy a seguir avanzando porque francamente estoy muy lejos del objetivo ahorita. Sí está muy, pero muy retirado. Si con este que estaba cerca tardé un chingo, ¿qué pueden esperar del otro, güey? Ay, papá, ese oso se hace su S. Pinches oraciones de la primaria, cabrón. Recuerden, voy a estar leyendo únicamente los mensajes que me envíen por Twitter, así que si quieren que lea sus mensajes, si quieren que les mande saludos, tienen que seguirme en Twitter y tienen que pues escribirme en Twitter, ¿no? Abajo en la descripción del stream o de YouTube va a estar bienvenido a la banda, verga, no lo leí, va a estar el link de mi Twitter, ¿no? Ok, aquí no tenemos más arcilla. No. Papá, viniste a esconder a donde no debiste, ¿eh? Ok, recuperé mis dos flechas. Esa fue la ventaja. Se están dando la madre, ¿eh? No mames, no vengas por mí, perra asquerosa. Eso, aléjate. Tuve que desperdiciar una flecha, pero por lo menos hice que se fuera de aquí. No tenía ganas de meterme en pedos ahorita. Ahí hay un tigre, un jaguar, ¿eh? Ya lo guaché. ¡Erga peluda! Ahí está, uno nomás en la cabeza. El problema es que le tuve que aventar tres. Era un leopardo, no un jaguar. Tuve que aventar tres porque, pues, es mi puntería, güey. Ya saben, este pedo de la puntería de Dios es de Ramexito. Ok, es para allá que tengo que ir. Tengo que encender esa aldea. Oye, ¿y si le intento encender desde aquí? Nah, no mames. Lo veo muy, muy descabellada la idea, ¿eh? A ver, vamos a englobar tantito. ¿Sí se encendió? ¿Sí se encendió? Bienvenido, 200 Gamer. Bienvenido, de 200 Gamer. O sea, sí se encendió, pero ahora tengo que matar a todos estos vatos para poder hacer mía, pues, la cochina aldea, ¿no? Ese verguita, ¿pa' cuándo te mueres, hermano? ¡No mames! ¡No mames! A ver, mejor el otro. Vamos a prenderle fuego. Ahí está, arden las llamas del infierno, asqueroso. Hay una perra escondida ahí, ¿eh? ¡Quémense, asquerosos! ¡Ardan! A la verga, es que no mames. Ya se me acabó esta madre, ¿eh?
Se me acabó. Vamos a crear más. Verga, no tengo madera. Madera es lo que me está haciendo falta, Antes yo me acuerdo que me sobraba la madera, hermano. Ahorita ya la verdad ya no. No. Me hace falta mucho la madera ya. Vamos a curarnos. Espérate. Otro. Ok, bienvenido, Michael Cohn. Bienvenido. Bien, Killed in Action. Este también, Super Killed in Action. Este también. Ahí está. Bueno, voy a recuperar el chingo de flechas que le dejé a este cabrón, que le dejé como 20 flechas, güey. A este otro igual. Fueron como 45 mil flechas. Por acá también. A recuperar todo, hermano, Tenía como 3 flechas y ahorita ya veo. Miren, ya tengo 19. Tengo un madrero ya. Esa es la ventaja, puedes recuperar las flechas, ¿no? Malo sería tener que estar haciendo flechas, o sea, que no fueran recuperables. Ahí sí. Tengo que ir también por este cabrón que maté por acá calcinado, Igual le aventé un chingo de flechas. Me pareció que se murió por acá. Acá está, no se ha muerto. Es que de hecho sigue vivo, hermano. Ahí está, muerto. ¿Quién viene? ¿Por qué vienes tú, güey? O sea, ¿a ti quién te llamó, cabrón? ¡A la madre! ¡No mames! Síguelo, que es tu comida, Es tu comida. Yo tengo feo sabor. O sea, no te voy a gustar, güey. Ahí viene por mí. ¡Chinga tu madre, güey! Órale, cabrón. A mí no me andes con mamadas, Yo te voy a agarrar vergazo. Recupero mi palito. ¿Sí lo recuperé? No mames, ¿no lo recuperé? Se rompió, púdrete, no chingues. Ya no regresó, me tuvo miedo. La roquita del norte, por aquí más cedro del norte. Ah, su madre. Se supone que el objetivo de conquistar este tipo de aldea que voy a conquistar ahorita es... Miren. Pude haber abierto esa madre para que él se encargara de todo. ¡Ah, la verga! Ahí está. Nosecop. Ok. Les decía, se supone que el objetivo de este tipo de aldeas es precisamente prenderle fuego a eso. Pero por lo que veo... es matar a todos y después prenderle fuego. Hubiera estado chingón mejor poderlo reclamar directamente con el fuego. Javier Rocker, bienvenido a la banda. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos madera dura. Me hace falta madera dura. Así que vamos a agarrar. Ahí está. Con unos 20. No, espérense. No tanto los 20, sino que hay que crear esto, hay que llenarnos. Bienvenido, Dragon. Dragomonks, bienvenido. Ok, ahora sí. Agarramos madera dura de la que tenemos aquí. Nos llenamos con unos 20. Y vamos a crear otras flechas. Ahí está, tenemos munición llena. Eso también hay que crearlo. Estamos llenos, perfecto. Y recuperamos la madera dura. Unas 20, ahí está. Así me gusta este desmadre, Espérense. Me pareció ver un lindo gatito por acá, güey. Piel. Piel de tigre de dientes de sable. Tenemos una por ahí guardada. No, vamos a dejarlo ahí. Piel de mamut. Una. Y tengo 0 en la bolsa. Vamos a agarrarla. Piel de leopardo. Vamos a agarrarla igual. Piel de jaguar negro raro. Vamos a agarrarlo también. Y piel de pez mordedor. Vamos a agarrar la pielcita. Ok. Esta piel de tigre de dientes de sable, ¿será que la necesito? A ver, vamos a ver la creación. ¿Qué podemos crear con tigres, con esa madre? No, ese es piel de leopardo, lo que necesito. Piel de tejón. Aquí necesito 5 arcillas más. 5 arcillitas más. Piel de alce alto. Precisamente la piel del alce alto, que fue el alce grandísimo que maté, que me costó un huevo. Necesito
tres pieles más para poder mejorar la bolsa de tripas al máximo, que es para llevar carnada, carne y grasa animal. Ok, bueno. Vamos a ver, siguiente objetivo, ¿dónde está? Acá está el mapa. Ok. Bueno, tengo dos opciones. Seguir caminando hacia acá, ¿sí? Para ver si sale alguna otra, porque pues así, a simple vista, no hay ninguna todavía. O la otra opción es irme a esta, a lo seguro, como quien dice. Pero francamente tengo más ganas como que acá, güey, aquí, mira, y esta. Esta la verdad es que me llama mucho la atención, así que vamos a teletransportarnos aquí. Mientras tanto voy a leer mensajitos por aquí en Twitter, a ver qué dicen. Michael Ortiz, salúdame, dice, saludos Michael. Dice Shadow Lucario, dice, como que es malo drogarse antes de hacer un stream de Rame Cadenas. Ay. Dice mi amiga Heidi que la salude, saludos a Heidi y a Juan José también, chingue su madre, de una vez, dos por uno. Jesús García, saludos. Saludos a Oscar Spartan y bienvenido a la banda IQ01. Shadow Lucario me pregunta que si cuánto tardo en editar mis videos. Esta puede ser una pregunta muy buena para Ramexito Responde. Recuerden que las preguntas de Ramexito Responde en esta ocasión tienes que hacerla en mi página de Facebook, Rame Cadenas Junior. Bienvenido a la banda. Hijo, supongo que debe ser mi hijo ese cabrón, güey. Bueno, como les digo, las nuevas preguntas del Ramexito Responde, recuerden que tiene que ser en... Oye, ¿ya hizo el viaje rápido esta mierda? ¿No ha hecho el viaje rápido a la chingadera esta, güey? ¿Qué pedo? A ver, ¿por qué carajos no haces el viaje rápido, güey? ¿El viaje no está disponible actualmente? Chingate, y yo como pendejo esperando. Bueno, como les digo, las preguntas del nuevo Ramexito Responde tienen que ser en mi página de Facebook. Una publicación en el muro, no un mensaje privado, ¿sí? Ok, bueno. Saludos desde Argentina. Cuando tenga PlayStation Plus, jugaré contigo al Black Ops 3 y jugaremos 1v1, ¿te parece? Sí, bienvenido a la banda. Pues sí, me parece. Luego dice, de motita, papau, dale puros headshot a los primitivos y doma al dientes de sable legendario. He intentado domar al dientes de sable, pero no tengo todavía esa habilidad para hacerlo, ¿sí? Saludos también a Sebastián Samaniego. Ok, vamos a continuar jugando este pedo que ya me quedé mucho tiempo aquí paradito. A ver cuántas personas están viendo el stream, güey. Me gustaría saber, 77 personas hasta el momento. A ver si voy a actualizar, a ver si no hay más, güey. Porque francamente no tengo idea. Me gustaría ver los comentarios por aquí. A ver cuántas personas hay, güey. Ok, 70 personas. Me pica la oreja, carajo. Lleva la fregada. Muy bien, 70 personitas. Ok, ya golpeé. Ah, golpeé el micrófono, tenía que emparejármelo otra vez. Bueno, voy a tener que irme caminando. ¡Ay, espérate! ¡Arcilla! casi me la salto. Ok, ya no hay más arcilla, ¿verdad? No, pero aquí hay madera. Y la madera la necesito urgentemente. ¿Qué pedo con esto, cabrón? Se deformó la pinche página de Twitch, la neta. Se deformó. Ok, bueno, ya no hay nada más por acá. Pues ahora sí, vamos entonces al objetivo. Vamos a bajar aquí. No, si bajo por acá me parto la madre, Completamente partidita la madre. ¿Será que me echo un clavado, güey? ¿Será que está lo suficientemente hondo como para aventarme un clavado? Mejor bajo como personas civilizadas. A ver, ey, ¿estas huellas qué onda? Bueno, no sé. De allá vengo y yo no vi ninguna huellas, francamente, bueno. Vamos a ponerle pause a este desmadre. Ahí está. Gracias a todas las personas que están aquí viendo el stream. De verdad, se agradece bastante. Saben que me gusta compartir estos momentos agradables con ustedes. Estos vatos son... están muertos, güey. Se los están comiendo los pinches cuervos, no mamen. A ver, bueno, vamos a agarrar estas hojas porque la verdad es que de vez en cuando sí se necesitan. Ah.
Muy bien, continuamos. Vamos a continuar avanzando. A ver, ojalá que esto sea arcilla. Necesito, exacto, necesito arcilla. Ahí está, arcilla del norte. Me faltaban 5, ya agarré 2. Quiere decir que ahora me faltan 3 arcillas más para mejorar mi mazo. Que por cierto, esta mejora sería ya maximizarlo completamente. Ya no habría opción de una mejora más. Piedra negra del norte. Me acuerdo que cómo batallé para buscar estas cochinadas, ¿eh? Y ahorita, mágicamente, ya están apareciendo completamente solas. A ver por dónde voy. ¿Por arriba o por abajo? Francamente, no sé. Bueno, tengo que cruzar el lago. Pero por aquí hay un puente, ¿eh? Por aquí hay un puente. Entonces voy a seguir avanzando mejor por toda la orilla para agarrar el puente. Bienvenido a la banda. Revan SW, bienvenido. Oh, cueva Mamaf cortado. El nombrecito, güey, Mamaf. ¿Qué Mamaf? ¿Me la vas a Mamaf? ¿Mamafr? ¿O qué pedo? ¿O qué pedo? Oye, ¿son enemigos? Ah, huevos, cabrón, a ver. Vamos a pisarnos a uno. Headshot. Por ahí me dijeron, tírales flechas en la cabeza. No mamen, güey, si es lo que es. O sea, Jesús 312, bienvenidos. O sea, flechas en la cabeza, créanme que lo he intentado. Ya sé que le quitas más vida. Es obvio, güey, es obvio. Pero pues, no mamen. No es como que lo haga a propósito de que no les den la cabeza, güey. Eso mames, es un accidente, obviamente. Me estoy perdiendo, me estoy perdiendo. Estoy entrando a un área a la que pues definitivamente no tenía pensado entrar. Pero es que luego hay cada cosa chingona aquí, güey. A ver, ¿qué es esto, güey? A ver, vamos a pegarle un putazo. ¡A la mierda! Me cayó. Me cayó encima la roña esa, cabrón. Stevial Supply. Stevial Supply. Bienvenido a la banda. A ver, aquí hay una pared. Eso. En estas paredes luego hay cosas ocultas. Madaraf CB. Bienvenido a la banda. Creo que esto voy a tener que... Madera dura, ok, vamos a tirar entonces. Ey, escuché ruido de algo, como que hay alguien aquí o algo así. Vamos a encender esto, porque ahí atrás de esta madre ha de haber algo. Necesito que se queme. Ahora sí, estoy quemando yo, güey. Muy bien. Examinar pintura, ok. Luis Collado, bienvenido a la banda. Aquí hay una bolsita, Jordan 2395, bienvenido a la banda. ¿Será que esto me puedo meter aquí? Speaker, bienvenido a la banda también. A ver. Esto está... ¿qué es esto? Es piedra, piedra negra del norte, no mames, como si no hubiera tenido nunca una de esas. Manuel Alex, bienvenido a la banda. Bueno, ya me voy de aquí, güey. O sea, tengo un objetivo que cumplir, cabrón. Pero ¿por qué escucho como si hubieran personas aquí adentro, De verdad, escucho cosas raras, pero bueno, ya me voy. Porque aquí espantan. Definitivamente no tengo idea de dónde carajos está la salida, Si la encuentro va a ser de pura mamada, lo dejo... completamente en claro, Si encuentro la salida va a ser una absoluta mamada. Este es el problema de las cuevas, que son un laberinto, cabrón. Son una cueva. ¿Qué querías, cabrón? Si es una cueva, a ver, ¿qué querías? Que te dijeran por aquí, o sea, un señalamiento de que mira, ven para acá, que toda la madre. Pues no, güey, obviamente no. Ah, estoy dando vueltas en círculos, Estoy dando vueltas en círculos. Completamente perdido. Por aquí ya vine, Por aquí ya pasé. Es que sé que estoy dando vueltas en círculos, pero no sé por dónde salir. Aquí ya pasé también, ¿no? Nada más quiero comprobar bien que no haya... Acá hay algo, Acá. Esto tal vez sea la salida. Acá está la salida, venga. Sí, ¿no?
Tengo que romperlo, supongo yo. Tengo que romper la pared. Aquí está. Perfecto, vámonos. No, es ahí, vi un tigre. Vienen por mí. Ah, no. No, es por los enemigos que van. Ok, mientras no se metan conmigo, güey, yo soy feliz. Francamente, me vale madre. Bueno, ya. Que tenía miedo de que me empezaran a seguir los putos tigres. Ok, a ver, bienvenido a la banda John Sparta. Yo creo que ya lo había saludado este verga, güey. Bueno, no importa. ¿Alguien me está viendo? ¿Alguien me está viendo? ¿Quién? Por eso desenfundé la flecha. Jirafita M, bienvenido a la banda. Que definitivamente mejor dejo que el oso haga el trabajo sucio, ¿no? ¿Ya lo mataron? ¿Mataron al oso? Ok, ya está limpia el área. Necesito piel de oso, así que... pues muchas gracias por el apoyo, ¿no? Muchas gracias por matarlo por mí. De verdad, se agradece mucho. No se hubiera molestado. Oso pardo, excelente. Y gratis, ¿eh? Eso es lo más bonito de todo, cabrón. Que sea gratis esa mamada. A ver, ¿será que esta es la entrada hacia la aldea que estoy a punto de conquistar? A ver, ¿qué hay aquí? No, yo no quería prender flecha, quería buscar aquí. Twitch TV Colombia, bienvenido. No puedo pasar, me lleva la fregada. Me atoré. ¡Ah, la madre! Me espanté, güey. O sea, porque estaba atoradísimo. Yo dije, no mames, ahora voy a tener que buscar la forma de suicidarme. ¿Y cómo me voy a suicidar en la pinche edad media? Bueno, eso no es la edad media. En la pinche edad de piedra, güey. ¿Cómo te suicidas en la edad de piedra si no hay granadas? O sea, ni idea, ¿verdad? Ni puta idea. Obvio, en la vida real pues agarras la flecha y te la metes en el culo y te mueres, güey. Pero pues aquí no, es un videojuego, no puedes hacer eso. Es ilegal, güey. Muy bien, ya estoy llegando, estoy cerca. ¡Ah, no mames! Están, ¡oh mames! Hasta el fin del puto mundo, cabrón. A ver, vamos a bajar por aquí. Me voy a matar, güey, me voy a matar. Me voy a hacer mierda. Me hice mierda a su madre, güey. Por poquito y no la cuento. Ok. Vamos a bajar a la antigüita, güey. Ah, bueno. Yo quería bajar a la antigüita, no me dejó esta madre. Pues bueno, no importa. Ok, ahí están todos. Tenemos uno localizado por aquí. Bienvenido, Dragomon. Dragomon X3D Esparta, no sé qué madre. Pinches nombres diabólicos que se ponen de veras. Ya ni la chingan, cabrón. Ramek el mejor, bienvenido a la banda. Bien. Ok, no veo más, así que... a la madre, creo que eso no fue nada sutil, güey. No fue nada sutil y mucho menos silencioso. ¿A dónde, papá? ¿Este vato también es un humano? No. No había visto que ese cabrón estaba durmiendo ahí, francamente. Así que me agarró completamente de sorpresa. Lo bueno es que no se levantó rápido y no alertó a nadie. Por allá vi a alguien. Por allá vi... no, me había parecido ver un lindo gatito, cabrón, en serio.
Allá sí hay alguien. Aquí y allá. Muerto. Muérete. Ábrete, ábrete, ábrete. Apaga fuego. Coño, lo que quiero es abrir esto. Oye, oye, es que hasta donde tengo entendido esto se puede... Ah, ¿ya se abrió? Ah, ya se abrió, ya están entretenidos esos vatos agarrándose a vergazos con el... Pues con el animal que estaba ahí adentro, francamente ni siquiera vi qué animal era. Ahí está el puto animal, ya lo vi. Dejen de seguir llamando enemigos, carajo. A la mierda, otro lobo, güey, ese no... Ese no fue invitado a la fiesta, yo no sé qué hace aquí. Deja de tirarme flechas, cabronazo. Tú también. Ustedes igual. Bájale. Shh, 200, bienvenido a la banda. Así dice, güey, así que... De modos, así se queda. Ahí está, bien. Otra aldea más conseguida. Y lo bueno es que aquí hay una cama cerca. Tengo que dormir porque esto de jugar de noche no me gusta para nada. Bueno, vamos a mandar algunos otros saluditos. Voy a empezar a leer unos mensajitos. Recuerden que para comunicarse conmigo tienen que hacerlo por Twitter, señores. Como que se atoró mi celular, ¿eh? Y está atorado nivel leyenda. Miren, luces encendidas. No, ya se desatoró, güey. Esa verga, no mames. Ok, seguimos leyendo. Me dicen, no temes por tu vida. Dice, a ver, Shadow Lucario, no temes por tu vida de que los estudiantes piensen en prenderte fuego. No mames. Si tengo estudiantes normales, cabrón, no son guachiturros o Mara Salvatrucha, no mames. A ver, nuevos seguidores. Voy a mandar saludos a los nuevos seguidores. Déjenme checo. Déjenme checo. ¿Cómo carajos veo esto de los nuevos seguidores y la chingada? A ver. Por aquí tiene que estar. Seguidores. No dice... No dice hace cuánto se... A ver, Sebas, bienvenido a la banda, Sebas. No dice hace cuánto se... Me empezaron a seguir, así que... Pues no sé, la verdad. Y Shair... Perdón, Ishiar, bienvenido a la banda. A ver. No, notificaciones, estúpido. Carajo, Ramexito. Oscar, Oscar Horacio, bienvenido a la banda. Gracias por seguirme. Ah, ese... Juan José, no mames. Ese verga que me dijiste que le mandara saludos era hombre. Yo pensé que era mujer, no mames, cabrón. Ahora sí que literalmente, qué putería, güey. Literalmente, qué putería. Pero bueno, no importa. De todas maneras, ya el saludo ya está dado. Esto es lo de menos. Además, yo no soy de los que discriminan. ¿Saben qué? Yo tengo algo... A ver, Spartan Arevalo. Arevalo, bienvenido a la banda. Yo tengo algo que me caracteriza, ¿sí? Yo no soy homofóbico ni nada de eso, a mí me vale madre. Yo respeto decisiones de cada quien, yo las respeto. A mí no me importa a dónde vas, Ramek, tienes que dormir primero, no mames, cabrón. A mí no me importa eso, güey. A mí lo que me importa es que si me respetan, pues todos somos felices, ¿no? Porque luego hay unos putos, cabrón, pero vulgares, güey, de esos que... Ah, te empiezan a silbar, te empiezan a decir, ¿no? Que, así como cuando un hombre empieza a decirle a una mujer, ¿no? Que mamacita, que estás bien rica y la chingada. Lo mismo, hay putos que son así, cabrón, así de corrientes. Charlie TC, bienvenido a la banda. Que son así de corrientes y la verdad es que... eso sí me dan ganas de matarlos a palazos, cabrón. Ahí sí para que veas. Así que no es homofobia, solamente es... Castre, es repulsión a la pinche gente que hace esas mamadas, ¿no? Bueno, vamos a continuar entonces, a ver. Está bastante retirado también este. Carajo. Por cierto, ¿cuánta arcilla tengo? ¿Ya puedo crear esto o no? ¿Cuánto de arcilla me falta? Bien, me faltan dos arcillas del norte, ¿eh? Por aquí hay una culebra. ¡Ay, la culebra! Y bueno, Necrofexo, YouTube, bienvenido a la banda.
Ivanov. ¡Ay, la culebra! José Carlos, bienvenido a la banda. Vamos a agarrar otro panal por aquí. Acá, ¿esto será arcilla? Alfredum, bienvenido a la banda. No, roca negra era. Oye, ¿sangre de oros? Espérense. ¿Eh? Me dieron sangre de oros. Y por acá hay algo en lo que necesito sangre de oros. Ah, bueno, es esto, pero esto ya lo tengo listo. Pero no quiero... No quiero completarlo ahorita. La verdad, no quiero... Es que no sé si me vaya a ser útil, güey. Francamente, por eso no quiero hacerlo. Arroja fragmentos enloquecedores a los enemigos humanos para que enloquezcan y ataquen a los demás. Oye, oh... No, si es de utilidad, lo voy a conseguir. Ahí está. Este otro dice cinturón, lleva dos trampas y una bomba aguijón. Bueno, esto, la verdad es que esto ni lo utilizo. Ahora, hay que cambiar. Hay que cambiar eso. ¿Será por acá? Esto no. Esta es la munición llena de colmena. Vamos a dejar la colmena aquí llena. Y este, la trampa, no, será acá. Fragmento de piedra y fragmento enloquecedor. Aquí está, tenemos cuatro fragmentos de piedra. ¿Cómo los tiro? ¿Quién sabe? Pero yo los tengo, güey. La neta. Ah, son como granadas. Se tiran como granadas. Ok. Ok, es que eso es lo que está, pues, relativamente difícil, ¿no? Porque necesitas saber exactamente, acordarte de lo que tienes... Y saber en qué momento utilizarlo. Eso es lo que lo hace complicado. Pero también es lo que lo hace bastante, pues, curioso, bastante entretenido. ¿Qué hay aquí, güey? Se me rompió el palo meramente. ¿A dónde vas, pariente? ¿A dónde vas? Bienvenido, Chris. Bienvenido a la banda. Véngase para acá. ¿Dónde hay otro cabrón, güey? Sí, acá está el hijo de la chingada, ve. Bien escondidito. Órale, cabrón. Ok, vamos a saquear ese cuerpo porque algo importante de tener. Digo, si era el objetivo, pues algo bueno debe dar, güey. Evento win ya completado. Era nada más para completar un estúpido evento y no me dieron nada, no mames. Hay un mamut, güey. Vamos a agarrar un mamut para irme caminando, corriendo, perdón, con el mamut. No, es que necesito que sea chico el mamut. No. No hay chicos, hay puros grandes. Ghost, bienvenido a la banda, Ghost. A ver, este parece que está chico. No, o este otro, este. Este sí está chico, para que veas. Jesús Gamer, bienvenido a la banda. Ahí está, montar. Muy bien, vámonos. Ya llegamos, no mames. Y está arriba, güey. Ah, pero por acá puedo subir. A ver, tengo que poder subir por acá. Y necesito sacar la flecha. Sí, porque dudo mucho poder hacer algo con arriba de un mamut con un bastón, ¿verdad, güey? Como que no. No me vayas a decir que no voy a poder entrar. No, sí puedo, nada más que está cabrón. Hay muchos árboles. Es que fíjense, como que está bien pensado el juego, ¿eh? Como que lo diseñaron precisamente para no poder utilizarlo. ¡Quítate! ¡Vente para acá! ¡Quítate! ¡Adiós! Como que... Ahí está, facilito, ¿ve? Y hasta contra el árbol se estrelló. Ahora hay que encender eso. A ver, fácil. James Aguilar, bienvenido a la banda. Como les digo, el juego está como que bien, pero bien pensado para que donde hay cerca un mamut, no lo necesites. O sea, donde puedes montar un mamut, no lo vas a necesitar. Donde lo necesitas, no hay mamuts para montar. O sea, como que está bien pensado ese pedo, ¿no? Muy bien. Vamos a ver entonces aquí qué hay escondido. Ojalá que haya arcilla. Parece que sí, ¿eh? Bien, arcilla del norte. Ahí está, los 20 que necesitaba. Ahora sí, entonces vamos a mejorar nuestro querido bastón. Carajo, ¿por qué no puedo? ¡No mames!
No mames, necesito ahora sangre de oros, chingada madre, güey. Por eso no quería mejorar otra cosa. ¡Hala! Yo sabía que una mamada así me iba a suceder. A ver si hay sangre de oros por aquí. De pura casualidad, güey. Como que de puritita mamada, ¿no? Roca Negra del Norte. No. No hay sangre de oros. ¿Qué es esto? Piel de león negro raro. Vamos a agarrarlo. No hay sangre de oros, carajo. Chingada madre. Acá está la sangre de oros y no hay ninguna, mira. Pequeña probabilidad de recibirla al recoger roca negra del norte. Bueno, voy a tener que recoger bastantes rocas del norte, pues, para poder encontrar eso. El pedo es que cada vez voy avanzando más hacia el sur, ¿eh? Pero ya. Ya no hay más. Ya no hay más. Solo que vaya por esta. Pues vamos. Vamos por esta. Vamos para acá. Y ya. De ahí me teletransporto hacia el norte otra vez. Porque ya estoy bajando demasiado al sur. Y necesito estar en el norte para poder encontrar esas. Pues esa sangre de oros, ¿no? Vamos a ver cuántas personas hay viendo el stream. Espérate. ¡Un tigre! Muévete, hijo de perra. Ey, le jurgué la cara, ¿eh? ¿A dónde crees que vas, compadre? Ah, ya cuando empiezan a huir es porque ya están prácticamente muertos. Bueno, a ver cuántas personas hay viendo esta chingadera. 63 personas, muy bien. 63 personitas por aquí. Ok, yo continúo con este desmadre. Bueno, vamos a seguir avanzando. Habilidades. Tengo 5 puntos de habilidades. A ver qué puedo mejorar, güey. Por acá. Dice, eliminación con fragmento. Oprime R3 para iniciar una eliminación contra un enemigo. Después oprime R2 para arrojar un fragmento a un segundo enemigo. Debes tener fragmentos para poder utilizar la habilidad. Nah. Monta en más animales después de domarlos. Tigre dientes de sable. Y dientes de sable colmillo de. ¿Ah? Dientes de sable colmillo de sangre. Oso pardo. Se aplica a los controles de jinete mamuts. Ok. Para poder montar más animales. Está bastante interesante. Crea dos colmenas. No. A ver este. El balanceo al apuntar se reduce. A ver este de acá. Mayor probabilidad de encontrar más madera y piedra y juncos. Por acá. Las plantas se ven en tu minimapa. Vamos a poner este para poder montar, ¿no? Mantén apuntando para apuntar a marcar animales. Esto de marcar animales sí me puede salir útil. Pero a ver, ¿cuántos puntos necesitas? 4 puntos de habilidad. Y este, 2 puntos. Es una u otra. Vamos a poner este de marcar animales. La verdad es que me parece más útil el hecho de poder marcar animales. Porque así los marco y de esa manera, si salen corriendo, pues no hay pedo. Ya van a estar marcados, así que voy a poder encontrarlos fácilmente, como a este, mire, por ejemplo. Ahí viene para acá. ¡Vámonos! ¡Qué manera de matarlos, señores! Venga. Ni empiecen a cagar la verga ustedes, ¿eh? Verga, tiré malísima esa flecha. La tiré por el cielo, pues. Bienvenido a la banda Cincuentazo. Ok. Eric, bienvenido a la banda. Uno de estos dos mamuts los he de poder montar. A ver este. Este no. Está muy grande, güey. Este sí tiene fachas de estar pequeño. Ahí está. Para ir más rápido hasta mi objetivo. Narcus Assassin, bienvenido a la banda. Vamos a desmontar porque aquí hay una piedra que puede contener sangre de oros. La necesito. No, no contiene sangre de oros. Ok. Miren, aquí hay una entrada, a ver. Ahí está. Vamos a ver qué encontramos por ahí.
Ok, piedra negra del norte, no hay sangre de oros tampoco. Lo bueno es que los mamuts son animales dóciles, ¿eh? Al decir dóciles me refiero a que te les puedes acercar a quemarropa, como lo vieron ahorita, y no hay problema. Mata y registra al portador, a ver. Los maté a todos de un vergazo, pues. ¿A dónde vas, papá? ¿Y lo maté? No mames. Los maté a todos de una embestida, menos este putito que es inmortal, el chamaco. Ya se me fue el mamut. Bueno, ya estoy en la aldea, ¿eh? Y bien, bien, porque el mamut está haciendo un desmadre, cabrón. El mamut está echando paro, ¿eh? ¿Eh? Bien, mamut, bien. Yo te dejo que hagas tu chamba, papá. Y atacó a todos menos a mí, ¿eh? O sea, como que me apoyó, me ayudó por las buenas, no sé qué hizo. Pero hizo paro el pinche mamut, excelente. Y ni siquiera le dije nada, no es como que un tipo de orden o algo, nada. O sea, solito dijo, ¿sabes qué? Me caen mal estos cabrones, así que los voy a ir a matar con todas las de la ley. Saludos a Manuel Urquídez. Saludos también hasta Estados Unidos a Eric Uriel, bien. Ramexito, si fueras mujer por un día, ¿qué harías primero? No cuenta mirarse los senos, jaja. No sé, güey. Si fuera mujer, yo creo que... Bueno, si fuera mujer con pensamiento de hombre, creo que me juzgaría el sapo un rato, güey. Algo así. Saludos a Dorian Abel, que acaba de seguirme. Muy bien. Recuerden que mis redes sociales están abajo, señores. Abajo, in the description. Vamos a romper la alarma esta. Ok, siguiente lugar. Vamos a ver. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, es que me dan ganas de ir para abajo otra vez, güey. Ya para liberar este completamente, ¿eh? Aunque tengo la opción de ir por acá también, ¿eh? Vamos para acá, güey. Ya chingue su mouse. A ver. Vamos a ver qué onda. A ver qué encontramos por acá. Bueno, acá hay piedra, así que hay una pared, ahí está. Piel de alce alto, piel de rinoceronte, órale. Piel de rinoceronte, sin ninguna necesidad de matar un rinoceronte, porque también los rinocerontes son otro dolor de huevos que de verdad son muy complicados. Acá hay un mamut. Voy a agarrar ese mamut chiquitito. Bien, dense cuenta. Eso es por eso es que les digo que los mamuts son dóciles. Te les puedes acercar a quemarropa completamente. Órale. Sí se murió, ¿no? Se murió. Vamos a despellejarlo. Porque ese venado... Parece un venado, ¿no? Bambi. El pinche Bambi. Ah, no. Es un ciervo. Bueno, como les digo, son dóciles porque te les puedes acercar a quemarropa. A un tigre no, güey. O sea, un tigre, ¿dónde crees que te le vas a acercar a quemarropa? El tigre te le acercas y te empieza a querer romper la madre, cabrón. Ni te pregunta tu nombre ni nada. Ahí hay piedra. Piedra negra del norte, la necesito. No me dio sangre de oros, carajo. Chico Costal, bienvenido a la banda. Mira, aquí hay otra piedra. Pobre mamut chiquito, güey. Lo estoy alejando de su familia, cabrón. Porque supongo yo que estaba cerca de la mamá o algo así, güey. ¿Por qué siempre te das la puta vuelta, chingado, hacia donde no es? Ah, miren, ahí hay otro mamut. Ah, entonces está cerca de su familia. Miren, acá hay más piedra, me lleva la fregada. Vamos a dejar estacionado tantito el mamut aquí. Sangre de oros, excelente.
Unster Bleach. Bienvenido a la banda. Por aquí había visto otra cosa, güey. Que dije, ahorita voy por él. Nada más que... acá está. Creo que debe ser esto. Ok. Me voy a llevar el mamut. Quiero que haga lo mismo que hizo hace rato. ¿Saben? Es que, miren, ¿saben qué pasó? El mamut no ataca. El mamut solamente se defiende. Si lo atacas, te va a atacar, obviamente. Entonces, de seguro esos otros pendejos empezaron a atacar al mamut. Como lo vieron, pues empezaron a atacarlo. Y ahí fue donde el mamut se les fue encima y mató a todo el mundo, cabrón. Me hizo el favor de hacerlos cagada, ¿no? Ahí está. Los dos están muertos. Tengo que ir hasta arriba. Carajo, me dieron 5 puntos de experiencia. ¿Por qué? Quién sabe qué madre hice. Pero bueno. Axel, bienvenido a la banda. Ok, hemos llegado. Ahora sí, aquí nos vamos a meter a los putazos secos, cabrón, ¿eh? Vengan putitos, órale, cabrón. Lo azoté contra la pared, hermano. Órale, tíralo, aviéntalo contra el árbol, papá. Ey, este güey amerita una de estas. ¿A dónde vas? ¿Y ustedes qué, compadre? Más respeto, ¿eh? Más respeto al hombre del mamut. Hernández, bienvenido a la banda. Ahí está. Ah, todavía no capturo esto. Pensé que ya lo había capturado. ¿Puedo encender fuego desde aquí? No. Ya la chingada. Ahí está. Ahora tengo que prender la hoguera nada más. Listo. Hoguera prendida. Ahora mi pregunta, ¿será que al hacer viaje rápido pueda yo viajar con todo y mamut? Estaría genial, ¿eh? La verdad estaría poca madre este pedito. No, ya hasta me quitaron el mamut, güey. No sean mamones. Mames, cabrón. Se la mamaron. La verdad se la mamaron, pero bueno. Ya ni modo. Vamos a ver qué encontramos por aquí. En el escondite de recompensas. Arcilla del norte. No, ya no necesito arcilla, güey. Si no tengo la puta sangre de oros, cabrón, que es lo que necesito de verdad. No hay nada que necesite. Así que vamos entonces a hacer el siguiente viaje rápido. Miren, una aldea que mejorar. Inteligente. Creo que necesitas arcilla del norte. 20 arcillas del norte. Sí las tengo, sí las tengo. O sea, cedro del norte igual, roca negra, población. Ok, yo creo que sí tengo todo, pero bueno. Esto lo haremos después porque para empezar, la única recompensa que tendría serían 3000 puntos de experiencia. No me daría ninguna arma nueva o habilidad, así que no me importa mucho que digamos. Perdón. Ok, vamos entonces acá. Hay que continuar con el norte. Hay que continuar haciendo conquistando aldeas del norte porque pues es justo y necesario. Vamos a ver quién más ha escrito en Twitter. Recuerden que si quieren... que les mande saludos y eso tiene que ser por Twitter, señores. Me tienen que pedir por Twitter. Saludos a Rylock3N. Ok, saludos a Wilbur también, que dice que le gustaron varios tweets. Excelente. Bueno, ¿hacia dónde tengo que ir, cabrón? Hacia acá. Ahí está, iba por el sentido contrario, Ahorita que estoy en la nieve, se me había olvidado decirles algo. Estoy en la nieve, pero normalmente para estar en la nieve de manera ilimitada a como estoy yo, necesitas a fuerza... Espérense. No, corre, sentido contrario. Ahí está. Necesitas a fuerza tener un traje especial para el frío. Si no tienes ese traje, solamente puedes estar en la nieve por un tiempo limitado.
Y para poder mantenerte, permanecer en la nieve, necesitas a la de a huevos. Miren, aquí hay para subir. Bueno, para mantenerte en la nieve necesitas a la de a huevos. Pues prender fuego, prender una fogata y estar cerca, pues para aplacar el frío, como quien dice, ¿no? Para calentarte un poquito. Ahora, yo puedo estar de manera ilimitada aquí en la nieve porque encontré un traje. Bueno, no encontré, más bien elaboré un traje especial para estar aquí en la nieve. Y ahora sí, ya no me muero de frío, como quien dice, ya puedo estar todo el tiempo que se me hinche el huevo, ¿no? Roca negra del norte, y todavía no tengo la sangre de oros, carajo. Ah, miren, oye, la aldea está allá adentro. Órale, no manches, Tengo que meterme entonces al agujero ese. A ver, no alcanzo a ver nada más. Acá hay otro. Ahí está, marcado. No, es que al momento de bajar, todo el pinche mundo me va a ver, güey. Si es que la bajada está en el mero centro de todo. Me van a ver hasta los que no están en Far Cry Primal, güey. Hasta los que están en Far Cry 4, esos me van a ver también. Vamos a bajar ya, güey, ya. Que pase lo que tenga que pasar. Venga su madre, venga. Como todo buen mexicano dice, ¿no? Chingue su madre. Bien, bien. Ese estuvo buena, no me detectaron. No me han detectado todavía. Bien. Ahí está, eliminado. Ah, miren, no chinguen. Ah, la verga, me ven. No mames. Me vio. Ah, la verga, miren todo lo que me bajó de un putazo, güey. Es que también se maman, cabrón. Bienvenido, Emilio, bienvenido a la banda. Cúrate. Mames, ya alertaron a todo el mundo. Verga, miren, es que miren lo que me baja de un talegazo, güey. Ahí está, muerto. Yo voy por todas mis cosas. ¡Miren, güey! No, ya me hicieron mierda. No sé ni para dónde huir, güey. A la verga, por la puta espalda. ¿Saben qué estoy pensando seriamente? A ver, quítense. ¡A su madre! Ah, lo maté desde arriba. Ah, ok. No, es solo un verguero. Ya morí, güey. Verga. Ese no era la bomba. Era con esta. Ahí está. Le tiré un cuchillo enloquecedor. En teoría debí de haberse alocado precisamente. Pero por algo se llama enloquecedor esa madre, ¿no? Ahora, ¿será que el efecto enloquecedor dura permanentemente hasta que muere o me va a empezar a atacar otra vez a mí? ¿A dónde vas? ¿Y este verga qué pedo? ¿Cómo ha azotado el diablo, no? La deja mi compa ese. Lo bueno es que enloquecí a uno de los grandes, güey, de los fuertes. Que de nada sirve enloquecer a un pinche trascuacho ahí todo cagado, güey. Que no va a hacer nada. Deja tus mamadas. Por acá había otro,
por la espalda. Ahora tú, papá. Listo. Ay, recuperé. No mames, recuperé mi fragmento enloquecedor. O sea, no mames, qué chingón, güey. Yo pensé que el fragmento lo perdía. Pues qué genial, ¿eh? Qué genial. Entonces lo voy a estar utilizando a cada rato, no mames. Es una super ventaja, cabrón. ¿Por qué? Porque se dejan de estarme pegando a mí. Bienvenido, Peter Gaming. Bienvenido a la banda. Ahí está. Esto es mío, compadre. Aldea controlada. Sebastián Samaniego pregunta que si en qué estado vivo. Vivo en Tabasco. No mames, en el pinche Ramexito responde, lo dije, cabrón, no mames. Saludos a Oscar Spartan. Saludos también a Dragomon. Y, a ver, Eric me pregunta, ¿hasta qué horas vas a transmitir? Pues voy a transmitir, no sé, como unos... Creo que una aldea más y ya. Una aldea más y nos vamos, señores. Porque pues todavía tengo que preparar bastantes gameplays. Bueno, no bastantes, tengo que preparar uno para mañana, ¿sí me entienden? No tengo que preparar un video para mañana porque pues no tengo nada, entonces tengo que hacerlo. Además, no quiero tardar mucho porque también tengo que... voy a caminar hacia acá a ver qué encuentro. No quiero tardar mucho porque también tengo que descargar todavía The Division. The Division, recuerden que ya sale el martes y yo no lo he descargado todavía. Tengo que descargarlo, cabrón, y con mi internet... La verdad es que eso va a ser una odisea. No sé cómo le voy a hacer para descargarlo, aparte subir los videos para mañana. No. Mi internet no va a descansar absolutamente nada en las próximas 24 horas, ¿eh? Se los aseguro. Y recuerden que The Division lo voy a estar subiendo en mi canal Rame Cadenas GP. Hoja verde. Ahorita voy caminando nada más a lo puro pendejo. Necesito ver, necesito explorar un poco más pues para poder encontrar otra aldea que conquistar, güey. Ahí está, sangre de oros, venga. Sangre de oros, por fin. Aquí está, venga. Eso es todo. Daño 9, durabilidad 8 y agilidad 8. Y el mazo chico es daño 7, durabilidad 8 y agilidad 8. A ver, ¿cuánto dura este? 8 también. Tiene menos agilidad, pero tiene más daño. Y duran lo mismo. Eso es lo que quería. Ahí está. Súper, súper mazo. Obviamente, ahora sí van a valer la pena. Gracias, Chismichelin. Chismichelin. No mames, mi novia. 10 pesos. Ay, Dios, mi amor. Mi amor hermosa, te amo, bebé. No mames, hasta mi novia me dona, cabrón. No, eso está increíble, ¿eh? No, muchísimas gracias, muchísimas gracias. A ver, órale, cabrón. Un mazazo por aquí, otro mazazo por acá. Otro por acá. Otro por acá. O sea, sigo impactado. No supe ni cómo reaccionar. De verdad, muchísimas gracias, mi amor. Y no. Eso no fueron 10 pesos, por cierto, ¿eh? No fueron 10 pesos, fueron 5 dólares. 5 dólares no son 10 pesos, son 50, son como 60 y tantos. Muchísimas gracias. Estos son amigos, ¿verdad? Ok, son amigos. Bueno, ahí sigue el diente de sable. Sigues de amachado, hermano. Es que quieres guerra, ¿verdad? Vamos a curarnos porque me estaban matando igual. Bueno. Ok. Aquí hay un mamut, a ver si está chiquitito para montarlo. Ahí está, montado. Pero para avanzar encima de un mamut, güey. Ya si me encuentro otro dientes de sable, pues ya lo hago pedazo, ¿no? Vamos a agarrar otra roca negra que está por aquí. No sé, tal vez en algún otro momento siga necesitando más sangre de oros. Que, pues la verdad es que como es raro, como es un ítem raro, por así decirlo,
Pues sí, necesito. Necesito estar pendiente de eso, ¿no? Déjalo tranquilo, pariente. Lo maté yo, no mames. ¡Muérete! Verga, no, 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 imbécil. Mi mazo. Y le tiré uno de los grandes, hermano. ¿Ya se fue? ¿O se murió? Ah, se murió el osito, Excelente. Y ya se hizo de noche este pedo. Y el oso mató algo. ¿Qué madre estaba matando? El jack. Un jack. Madre mía, madre mía. Salieron las bestias de la noche. Vámonos de aquí. Vámonos, pinche Dumbo de la prehistoria. Miren, hay otro jack muerto, güey. Vamos a agarrarlo porque luego necesito la piel de jack para algo. Ya, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, No te vayas, qué maña de darte la pinche vuelta, la neta. ¡Vámonos! ¡Se me viene un tigre encima! Mames, maté a alguien accidentalmente, lo siento. ¿Lo maté? Se lo van a pisar, güey. Maté un... No es que maté un dientes de sable montado. Estando aquí, se lo maté, ¿verdad? Es un dientes de sable. Sí, no mames. No, si les digo que nadie es contrincante para un mamut, güey. Son los reyes de la del pinche edad media o la edad en la que sea que esté, cabrón. Bueno, todavía no he llegado al objetivo y... Vamos a avanzar un poco más porque necesito ver si hay otra aldea por acá, güey. Debe de haber alguna otra aldea, por favor. Cállate, ahí está, se cayó. Pasamos por acá, entre todos los árboles. Me está siguiendo un pinche animal, Está siguiendo un puto animal. Oye, 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 oye. ¿Esto por qué brilla? A ver, a ver, a ver. Ah, porque es la violeta, sí es cierto. Ven para acá, pinche tigre de mierda. Es que me lo mató, güey. Ah, la verga, y aquí está el desgraciado. Muérete, cabrón. Ahí está. Pues bueno, veamos el lado positivo. Ahora tengo piel de dientes de sable y piel de mamut, güey. Así que no importa, güey, estamos bastante bien. Digo, algún día tenía que morir ese pinche mamut, cabrón. No puede ser eterno. Ahora sí tengo mello, Ya voy a pie. Y la verdad es que eso no es bueno. En la noche, ir a pie no es nada bueno. Por eso es que me sentía tan cómodo, tan confortable con el mamut. Bienvenido a la banda, Abraham Moya. Vente para acá, papá. Órale, cabrón. De un garrotazo va para el suelo, Órale, putitos. Órale, putitos. No huyan. Me chingué a uno, ¿no? ¿O a dos? ¿Cuántos fueron que me chingué? O sea, yo tiré palazos a diestra y siniestra. Ah, bien. Piel de lobo raro, Excelente. Excelente. Sin querer queriendo. Qué bueno. Ven para acá, puto. A mí no te me pongas pendejo, Yo te voy a matar madrazos. ¿A dónde vas? No seas... Ah, señorita. La primera sí te rugen, ¿no? Te rugen. Rau, rau, y después se van corriendo. Gutidu, bienvenido a la banda. Ay, hijo de tu pinche madre. ¿No es que es el mismo que regresó a cagar el palo, güey? ¿A dónde vas? Ya se iba otra vez, cabrón, ¿eh?
¿Esos son tapir? Sí, son tapires, güey. Ahorita voy a agarrarlos porque la piel de tapir es rara también. Oh, oh. Oh, oh. Vienen muchos animales ahorita por mí. Dos palazos. Se muere el tapir. Estos fueron varios palazos porque fueron palazos rápidos, no fueron cargados. Si lo dejo cargando así, miren. Es un super palazo lo que le doy, güey. Ahí está. Ahí fueron tres palazos, ya fueron menos. Vamos a agarrar más tapires, aprovechando que estamos, pues, estamos de fiesta aquí, güey, con los señores tapires. ¿A dónde vas, compadre? A la madre, ese verga está dando vueltas en círculos. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. No mames. Deja tus marihuanadas, cabrón. ¿No será que te dejó loco los palazos que te di al principio? Ahí está. Listo, todos los tapires están muertos. Reloken, Reloken, bienvenido a la banda. Miren, más tapires, a ver, ¿será que los necesito, güey, o nada más estoy matando a lo puro pendejo? Piel de leopardo, piedra del sur rara, tejón es lo que necesito. Piel de tejón, es lo que sí necesito de a madre. Piel de alce alto. Y bueno, hasta ahorita no, pero aquí me hace falta esto. Necesito choza de Jaima nivel 2. Arce del sur raro. Ok, no necesito tapir. A ver, para este otro. Ah, no, ese es para el club. Necesito el club Ubisoft nada más. Javier IMC, bienvenido a la banda. Y este otro tampoco dice qué necesito. A ver, este de acá. Ok, no necesito piel de tapir para nada. Bueno, vamos a seguir avanzando entonces. Ya vamos a dejar en paz a los pobres tapires, güey. Vamos a subir por acá. Recuerden, señores, que abajo en la descripción pues va a estar van a estar los links de mis redes sociales para que me sigan. Facebook, Twitter, Instagram, lo que tengan. Si tienen los tres, pues en los tres, cabrón. A ver, ¿no he desbloqueado ninguna aldea nueva en el mapa? No, no hay ninguna. No hay señal de vida, cabrón. Y no puedo pasar por allá porque estaría pasando por el objetivo principal y no quiero. Eso lo quiero dejar para grabarlo después para mi canal Rame Cadenas GP. No puedo subir por acá, no puedo trepar. No, no hay forma de trepar eso. ¡Quemé! ¡Quemé! Recursos diarios disponibles. Oh, ya se hizo de día. Fuerte Dargua Grande. A ver, por cierto. ¿No hay más? No, es que no hay aldeas ya, ¿eh? Pero todavía no he llegado al objetivo. El objetivo es para allá, güey. Pero no puedo trepar esto. A ver, es que si avanzo para allá. Aquí estoy cerca del objetivo principal, ¿eh? Y no quiero, no quiero, no quiero. No vaya a ser que se active. Y aquí va a haber pedos. No lo quiero pasar aquí en el stream. No, 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 no. Me voy a alejar de esto. No quiero problemas con ustedes. No, no quiero problemas, no quiero problemas. No quiero problemas, carajo. Ya me voy, me voy, me voy. Me voy a alejar de la misión. Me alejo de la misión, automáticamente pues se cancela.
Y no, no puedo llegar para allá, ¿eh? Bueno, ¿será que este que viene corriendo aquí es mi objetivo? No, es amigo. Ok, es aliado. Ok, ya. Bueno, no sé por qué presiento que no puedo llegar para allá, ¿eh? O sea, como que ya esta área ya no existe o qué pedo. No sé, no sé, no sé qué onda, pero no puedo llegar para allá. Órale, putito. ¡Ah, la madre! Son dos. No mames, la cagué. No mames, bueno, ya, ya es uno nada más. Bienvenido, National Shudder. Algo así. Estoy en la desesperación de que no me follen, güey. La verdad es que no puedo leer bien los nombres ahorita. Ven para acá, putito. Ábrete. Ah, se rompió el palo, no mames. Ahí está. Dos osos, perfecto. Doble piel. Se ve chingón así el sol, ¿eh? O sea, como que deslumbra esa mamada. Vámonos por acá abajo. ¿Ya estoy en el área nueva o todavía? A ver. Ah, oh, güey, es que es lo que les estoy diciendo, ¿no? Entonces no, para allá no. Lo único que estoy haciendo es estar en la pendeja. Necesito ir hacia el frente. Tumachón, bienvenido, Tumachón. Pinches nombres locos que se ponen, cabrón. Verga, no puedo subir. No puedo subir. Chingaos. Hombre de los años 10.000 antes de Cristo, cabrón. Que vivió en estas pinches épocas. Lleno de puras montañas y mamada y media. Y no puede trepar una montañita, cabrón. Qué genial. O sea, si yo hubiera vivido en esa época, no mames. Yo descalo el Everest sin cuerdas y sin nada. La chingada. O sea, a pelo seco, güey. Venga. Bueno, ya estoy en el área restringida, prohibida o como le quieran llamar. Pero ya no puedo seguir subiendo, ¿eh? O sea, ya estoy en el límite. No hay más. Mi objetivo, mi marca está hasta allá. Y de verdad, dudo mucho poder llegar. Es más, dudo mucho a huevos. Me resbalé. No había de otra, o sea, no había otro paso, ¿sí? Bueno, yo creo que por estos lugares ya no hay... Ya no hay más que hacer. A ver. Por acá. Bueno, voy a mejorar la aldea que me faltaba por acá. Hay una aldea que puedo mejorar. Creo que es la de este barbón. A ver. Seleccionamos al barbón, viaje rápido. Y con esto me voy a despedir, señores, ¿sí? Nada más voy a leer ya los últimos mensajes por Twitter. Recuerden que estoy leyendo los mensajes por Twitter, así que rapidito, si tienen algo que decirme, si quieren que les mande saludos o algo, vayan a Twitter y menciónenme ahí para que les mande saludos, ¿no? A ver, por aquí me dice Oscar Spartan, me dice, hasta te pusiste feliz con lo de tu chica o prometida. No mames, la verdad es que... La verdad es que eso de que mi novia, bueno, mi prometida me donara, wow, me dejó impactado completamente. O sea, no sabía ni cómo reaccionar en este pedo. Bueno, luego, ¿qué pasó con Assassin's Creed Syndicate? Ese juego ya no me funciona, la verdad es que tuve unos problemas ahí, me dejó de funcionar, no sé por qué,
no lo entiendo, un bug, lo que ustedes quieran, me dejó de funcionar. Justo cuando estuve a punto de pasarlo, me pedía que lo descargara de nuevo. Bueno, la solución era descargar de nuevo el juego y la verdad es que no lo voy a hacer. No mamen, son 40 gigas, no voy a descargar 40 gigas solamente para jugar 15 minutos más el juego porque ya estaba a punto de terminarlo. Francamente, no. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Jafet Aranda Mata, saludos. Jafet Mad Vegan. Bueno, vamos a ver, entonces vamos a mejorar la aldea que tenemos por aquí pendiente, rapidito. Vamos a ver. Espérense, quiero ver los recursos. Recursos diarios, no, imbécil, a ver, los recursos diarios están en mi aldea. En mi, aquí está. No, 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 los recursos diarios no son estos. ¿Dónde están, güey? ¿Me haces una cama para dormir? Acá, ah, aquí están, mis recursos diarios. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos por aquí? Pieles, pieles, tenemos una piel por acá. Piel de jaguar. No, ya estoy lleno, así que no puedo agarrarla. Ya está completamente lleno ese pedo. No tenemos nada raro, así que entonces vamos acá a mejorar la aldea de este compadrito, güey. Ah, no, a ver, espérense. Espérense que hay algo, hay una aldea que sí necesito mejorar para mejorar el arco, ¿eh? Es esta, Choza de Jaima. A ver, vamos a ver, Jaima, ¿cuál es Jaima? ¿Dónde está? ¿Dónde está Jaima? Aquí está Jaima, a ver. A ver, Jaima, ¿qué necesitamos para mejorar tu aldea, comadre? Comadrita. Necesitamos arce, lo tenemos. Tenemos todo menos piel de ciervo raro. Piel de ciervo raro. Pero es que yo supongo que el arco doble, pues va a utilizar doble munición, güey. Lanza dos flechas a la vez, va a utilizar doble munición. La verdad es que no es algo que me quite el sueño, francamente. Ahora vamos a mejorar esta de mi compadre. Oye. Ah, mierda, la arcilla, sí es cierto. La puta arcilla, tras que la utilicé, pero no importa. Aquí en mi caja de recompensas, por así decirlo, tenemos arcilla suficiente para mejorar eso. Así que vamos a agarrarla rapidito. Aquí está. Agarramos arcilla, aquí está. Necesitamos 20, así que vamos a ponernos 20. Ahí estamos. Muy bien, amigo. Aquí está. Mejoramos tu aldea, papá. Y venga. Tu aldeita, mad vegan. Dragomon X3 me pregunta que si cuando vuelvo a jugar Halo 5 en directo. No sé, señores. La verdad es que no quiero jugar ahorita juegos en línea, en directo, porque mi internet está de la fregada y francamente está mal. O sea, me da un lag impresionante en el que se vuelve injugable completamente. Y la verdad es que sufro mucho y no quiero eso ahorita, ¿sí? Vamos a ver, esto ya está mejorado al máximo, ¿sí? Ya no hay más mejoras que hacer. Mínimo dame algo, cabrón, las pinches gracias o algo, no mames. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar el stream, señores, de verdad. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron aquí conmigo, acompañándome desde el principio y hasta el final. Muchísimas gracias también a mi novia, a mi prometida, por haberme hecho esa... se me lengó la traba. Por haberme hecho esa donación de $5. En serio, muchísimas gracias, mi amor. Te amo, tú sabes que te amo mucho. Ok, bueno... Muchas gracias a todas las personas que estuvieron. Quisiera ver cuántas personas hay ahorita. 72 personas en este momento, en lo que estoy hablando, en lo que me estoy despidiendo. 72 personas activas. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron en este desmadre, a las que llegaron desde el principio, a las que se fueron y volvieron a venir, a las que acaban de llegar, a todos los que se suscribieron, a todos los nuevos seguidores más bien, a todos los nuevos seguidores en mis páginas, en mis redes sociales y todo eso. Muchísimas gracias a todos. Yo soy Rame Cadena, señores, y nos vemos en YouTube. Ya saben que abajo también en la descripción del stream está mi canal de YouTube. Yo soy Rame Cadenas y nos vemos entonces hasta la próxima. Chao. Chaito. Chaito, chiquitas. Chaito.